desde chico ser un malabarista, poder ser un gran mago o ser un equilibrista. Y vine para este circo con sueños e ilusiones, y ahora recojo la caca de los tigres. Ole, ole. Yo no quería esto, yo quería ser payaso, y no limpiar butaca ni arreglar los escenarios, y ser un gran tomador el que lanza los cuchillos, no ser el que vende pipa, los quicos y los bocadillos. Quiero ser fofito, ser como Ángel Cristo, no es desmontando carpa con la espalda hecha mito. Quiero escupir el fuego, ser el gran hombre bala, no estar metido en traquilla vendiendo de la entrada. Vamos rapidito que empezamos a la hora.
que me he pelado esta noche y se me hunde. No, hombre, tenía yo mi melena. Me va para abajo. A brinde, mi, a brinde. Con el champú de caballo. Vamos a buscar la voluntaria para que te la... Paso doble dedicado a todos aquellos que van al teatro y no respetan a los grupos. Paso doble dedicado a aquellos que, por ejemplo, cuando van los grupos de Laurín a Málaga, no los tienen en cuenta y no los quieren escuchar. Paso doble a eso. Básicamente lo que dan por respeto a todo aquel que se sube una tabla. Para ellos, para ellos. Defendiendo en esta tabla un repertorio para hacerte de rey. Y tú sentado en tu butaca molestando porque tu grupo no está aquí. Te da lo mismo que me vistas de payaso, de viejo verde, charletón o satanás. Tú te refugias en la sombra dando por culo a todo el mundo. Si para utilizas una entrada te escondes en un todos los grupos menos al tuyo, que es el mejor. Ah, tú te crees muy gracioso, chistoso, penoso, y no guardas el respeto en toda la actuación. Tu fanatismo no es pasión y vas perdiendo la razón. En algún foro escribirás criticando por detrás. Carnavales.
me siento aquí como en mi ciudad. Ah, he mamado de la esencia del arte de un pueblo. ¡Veo!
los candidatos de los partidos pidieron mítines toda la tarde. No hubo sorpresa alguna, ya se sabía según sondeo que Juan Martín otros 4 años pues iba a seguir alcalde. Con el tema de la urna tuvieron un problemita, que fue para votar el Juan y no llegaba a la rajita. Ponemos una vueltecita por Alaurín a ver a los candidatos, y vimos a Pepe Turbo en un cartel, pasamos ahí un mal rato, porque la foto estaba hecha en 4 piezas. No sé si era el candidato más inteligente, pero seguro el de más cabeza. Ha llegado el pico a la ciudad para ser de ir y disfrutar con un cuatro raves en nuestra pantrina. ¿Cómo están ustedes? ¡Más fuertes! En un pueblo sevillano.
cerca de Triana. Ahí va a montar circo tu puta madre. Eran dos tipos de que te pido, eran dos tipos muy bien pagados, que se casaron con dos infantas y le salieron espabilados. Uno era pero y un poco hortera, el otro guapo y siempre chaquero. Uno quería salir de huelga y el otro solo quería parné. ¿Dónde va Juan Carlos? ¿A dónde voy a ir? A ver el apartamento que le han dado un tangarín. ¿Y dónde le ha tocado? ¿A dónde va a vivir? A mí que se lo han dado en la cárcel de Alaurín. Tenemos con nosotros esta noche en exclusiva a la Angerme, que habla de una forma sorprendente con tu muerto y además en inglés. Para que lo entienda todo el mundo, la traduce nuestro Juan Manuel. Pedimos colaboración, silencio y toda su atención que empieza ya. Hombre, Andy, ¿no te viste tu parquete por todo el valle? Anda, cuando quieras. ¿Cómo? Que no va a decir una evidencia, va a decir un piropo a Laurino. ¡Madrín, que le te pino! ¡Ja, ja, ja! Dice que a este pueblo dedica y con todo el corazón. Y que si esta noche gana el concurso, don Juan Martín va a tener ping pong, ping pong. Susanita, mi hijo, pase la Navidad. Y la jodía me hizo comer. Los animales, ponerse cola, revisión del médico ahora. Y le sacaron que tenía cagaleras al león. Y el elefante tiene problemas de visión. A la pantera no sabe cómo se puede. Y luego llega el tigre, esto es un vacilón. Y dice: ¡Lo que tengo! ¡Azúcar! ¡Azuquita! Si te comes al payaso, se te quita. ¡Oh! El payaso está triste. ¿Quién lo descristerizará? El destrice. El destrice. El destrice. ¡Que le den por culo al payaso! Me casé y al momento toda mi vida cambió. Con mi suegra compra solo se tira peo en mi lado del sofá. Y se afeita la ingle. Y mi mujer muy pesada cuando me echo la siesta y he empezado a soñar. Ahí me dice la siesta, carita dormido ya. Calla ya, que quiero descansar, calla ya. Y me digo si algún día yo me volveré a casar, yo me volveré a casar. Porque ya me he acostumbrado a tener la vida amarga. El hombre bala ya está en el cañón y vamos a lanzarlo de tiro. El hombre bala, nosotros lo lanzamos a ver dónde acaba. El hombre bala, nosotros lo lanzamos a ver dónde acaba. ¡Uno! Pena regresar, si te gustó, mañana habrá función.